corte informativo Notimex. El senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, llamó a los integrantes de la Comisión de Energía a interponer un amparo por la acción de inconstitucionalidad por parte del presidente de la República, al repetir las mismas ternas para integrar la Comisión Reguladora de Energía. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, informó que desplegarán 750 oficiales en algunas zonas de su frontera sur y endurecerán las políticas contra migrantes. Inició la reconstrucción masiva de aproximadamente 25.6% de las viviendas unifamiliares de un total de 11.739 dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no se enfrentará con el de Estados Unidos. El músico y escritor Armando Vega Gil se suicidó la mañana de este lunes tras ser acusado anónimamente de acoso sexual a una menor. Un ciclo de cine compuesto por 13 trabajos del director mexicano Roberto Gabaldón se presentará del 24 de abril al 5 de mayo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Christopher Cuellar, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Femenil, consideró que en los partidos amistosos que sostendrán en Europa ante Holanda y el PSV Eindhoven debe existir un avance en resultados y funcionamiento. Notimex, comunicación global.